Face to Face es una pieza que toma diferentes formas dependiendo del lugar donde se exhibe. Es una pieza multicanal en el caso de México, Face to Face for México 2024 es en realidad el nombre técnico de la pieza. Es una pieza de instalación de multicanal. Tiene una proyección con un video beam y un sistema de audio espacializado, si se puede decir. Hello, Mexico City. I'm Brian Eno. Desde 1981 Brian Eno venía investigando en los rostros humanos, era algo que le había llamado mucho la atención. Hay una obra del 81 justamente que se llama Portraits, que tiene el nombre entre paréntesis de varios nombres de mujeres, y siento yo que es un poco como la génesis de la pieza, por la indagación en el rostro, pero independientemente también o particularmente con la pieza o con México, por los rostros femeninos. Después de esa pieza, hace una pieza en el 2006 que se llama 77 Million Paintings, que también viene a México hace más o menos 10 o 15 años. Se presenta en el Museo Diego Rivera. Ambas piezas tienen el sentido del aprovechamiento técnico de softwares o implementación de softwares para su realización y su concepción. So about 25 years ago, I started seeing films, usually in pop videos, of things morphing into other things. And also you used to see that in sort of superhero films as well, where people turned from one thing into a totally different thing. And there was also a thing with kids' toys, these toys called Transformers, which become something else. And I thought that was quite interesting. And then I thought, the problem is, as always in popular culture, everything is too fast. And I thought, what would happen if you just took one picture of a human being and another of a different human being, and then you just very slowly change from one to the other, so imperceptibly, so you could never see the change happening. But after a while, you thought, this is a different person. En el caso de Face to Face, todo parte de una hoja de contactos, de fotografías que hace Brian Eno en su estudio, de personas que son cercanas o a él, o que encuentra un poco en el recorrido de su día a día en el barrio, por decirlo así. Los lleva a su estudio, toma una hoja de contactos, más o menos con 24 fotografías, y esas fotografías las empieza a mezclar la una con la otra gracias a este software que han ido desarrollando poco a poco con su estudio. I made the first one of these in, I think, about 2003 or something like that. And it was very, very time intensive. I remember it took us 47 hours to render this quite short film. It was only about 6 minutes long. But I was really entranced by the idea that you could create all these new humans. And I remember the first render we did of that 6 minute piece, the computer crashed after about 42 hours, so we had to start all over again. So it was cumbersome then. In the last few years though, computers have got much more powerful, and actually these morph programs have got much better as well. So it was possible to look at that again. Y eso hace que la pieza que vemos ahora en México sería una pieza, digamos, actualizada, en el sentido en el que casi que los archivos llegaron a tiempo justo para el estreno de la pieza.
Eso quiere decir que está como su tecnología puesta a una actualización potente del presente. Pocos artistas en el mundo contemporáneo que fueran un sinónimo tan marcado de lo que puede ser una persona creativa, como Brian Eno, ¿no? Es una especie de camaleón que va pasando de productor musical, del pop y de trabajar con digamos, agrupaciones renombradas del pop, a tal vez transformarse y hacer prototipos de diseño de tornamesas que cambian de color o piezas con la ayuda de pantallas que van generando una especie de caleidoscopio de obras que nunca son lo mismo, o el creador de una película que varía siempre y nunca tiene una última versión. Esa creatividad de Brian Eno siento yo que enmarca en esta indagación del rostro humano, claro, un punto neurálgico entre el hombre o el artista y la técnica, ¿no? Like a lot of the things I've done, it also uses a technology that people know about and does something with it that they don't usually do. So a lot of my work is based on looking at available technology and either subverting it by doing something with it that it wasn't supposed to do. Para él, la técnica no tiene un punto de vista moral tan fuerte, es decir, el algoritmo del que estamos hablando no está mal por un desarrollo o por un progreso, sino está mal por el perfil de las personas que lo pueden usar con otros fines. Entonces, literalmente dice que si el algoritmo está en manos de personas que simplemente quieren usar un medio de control en pro de hacer dinero, pues no tiene mayor provecho su uso. Pero que si en cierto modo estas tecnologías o estas técnicas están un poco al provecho de la creatividad humana, pueden empezar a develar cosas más profundas y generar sentidos más profundos que tal vez se nos escapan en el día a día. Esos deseos de control no es que sean recientes por la técnica de la computación, siempre ha habido una especie de interés de control a partir de buscar encontrar los rasgos que nos definen como identidades individuales al lado de una consonancia de personas. Depende de manos de quién están esas técnicas y esos intereses, ¿no? And suddenly you saw all these other shades of gender and color. I thought it was a very kind of optimistic view of mankind, that any one of us could very easily be any other one of us. Estando en el contexto de una capilla, pues creo que la pieza ganó mucho porque la gente sí o sí siente este marco de sacro un poco que los conlleva, que tanto la acústica de del espacio como la oscuridad, no total, pero sí que se alcanza a develar un poco la arquitectura del espacio, pues ayuda mucho a esa concentración hipnótica. Entonces, los marcos de lentitud de la pieza, eso ha existido desde un principio. Siempre se buscó intentar cómo hacer ese slowdown en el tiempo. El cine y esa magia de los cuadros por segundos que el ojo humano no alcanza a representar como una acción o una fotografía móvil, se vuelve una especie de caja de lo infinitamente pequeño, donde hay
hay muchas cosas por descubrir. Y pues naturalmente se vuelve una especie de metáfora. La idea es que cuando la gente, siento yo, como que cuando la gente entra a la capilla y atraviesa esta especie de viaje iniciático ante estos rostros que van cambiando, donde puede encontrar unos rostros muy familiares, pero que tampoco puede lograr fijar en un recuerdo, sale después y la mirada que tiene hacia los rostros que lo circundan va a ser completamente diferente. Y en eso el colegio yo siento que ayuda mucho en su contexto, porque si bien las personas aquí en México han tenido todos una exposición a los murales que encuentran en estas paredes, es como volver a verlos con otros ojos, o tal vez recordar que la última vez que vinieron aquí fue hace un mes o un año o varios años, y cómo esos murales también y esos rostros de los murales pudieron cambiar. Es un juego también de una mirada de siglos, creo yo. Creo que muchos artistas, sobre todo en muchos poetas, hemos podido leer esa reflexión de o ese juego de espejos entre el yo y el otro, ¿no? Yo soy el otro, o el infierno son los otros. O es algo como que viene enmarcado en muchas tradiciones, desde la poesía o desde la filosofía. A mí me gusta pensar a Brian Eno como una persona que deja ver un poco como un mago que deja ver el truco, no lo esconde. Y hay dos pistas, ¿no? La pista primera es que hay un órgano que es el ojo o la visión, que está expuesto a una variación que no puede procesar el cerebro, es decir, que no puede procesar o que está como esa expresión francesa del trompe-l'œil, como es una especie de trampa, pero el ojo está de todas maneras intentando seguir esa trampa o intentando develarla. Pero hay un órgano que tiene menos suerte, tal vez, y es el oído. Y es que, francamente, es el único órgano que no podemos, que nunca se puede suprimir. Es decir, si yo no quiero tocar a alguien, no lo toco. Si yo no quiero ver a alguien, cierro los ojos. Si yo no quiero leer algo, yo tal vez tapo mi nariz, pero con los oídos es algo como que está totalmente abierto siempre y está totalmente expuesto a. Entonces, si bien quieres tal vez cerrar los ojos para maravillarte del cambio de la percepción del rostro, los oídos no se cierran y hay una pista que va jugando y que va haciendo que la transición de los rostros tenga ese grado como circular o muy particular en la música que siempre ha producido Brian Eno desde el ambiente o bueno, y a partir de todas las influencias que ha tenido otros músicos, Erik Satie o John Cage, etc. So, this seems, since this is so figurative, it seems a little bit different from the rest of my work. But, in fact, it shares the interest that I have in most of my work, in slowness, in time, and taking things that you might normally see at high speed, in a discotheque, for example, or in a pop video, and saying, what happens if we really slow it down to the point where you're not sure whether it's changing or not? This, I think, is very interesting, because I think it has a kind of effect on you as a viewer, that you slow down as well. The thing is moving very slowly, and you start to relax down to that speed, I think. So it has, for me, it has a psychological effect. It changes the speed at which I'm moving and working. Si hay una pérdida del individualismo y finalmente entendemos que estamos más cerca de lo que podemos llegar a ser con el otro, pues tal vez no está esa función individual, tal vez no está esa función del artista como un ser afuera de la sociedad y único y que tenemos que mirar como hacia arriba en un pedestal, sino alguien más bien muy cercano a nosotros que puede ayudarnos a
a encontrar un factor común entre todos nosotros y a entender que realmente la alteridad desaparece y que todos podemos ser una fórmula de una misma energía que va mutando y que nos podemos reconocer en el rostro ajeno, ¿no? As far as I'm concerned, there is actually quite enough drama in the world, and I don't want to add to it. I'm much happier to find the quiet drama of slow change. And that's what I would like to present to people. Thank you.
La pieza es una reflexión justo sobre el impacto de la inteligencia artificial en la creación de ideologías, sobre todo ideología política, pero bueno, ideología en general, digámosle, y consta de una inteligencia artificial que genera discursos políticos o históricos. Es un poco como estos modelos de lenguaje, que tú escribes algo y la pieza lo completa. Entonces la idea es que los usuarios llegan, escriben entre 5 y 10 palabras y el sistema completa eso como si fuera un discurso político. La pieza plantea que la inteligencia artificial es una tecnología que está como muy fijada en el pasado. Como depende de datos de entrenamiento que desde que se capturan ya son pasados, pues la pieza va a contestar de acuerdo a lo que ha leído antes. Y lo que ha leído este modelo que desarrollamos en el estudio específicamente para la pieza son discursos políticos, textos de identidad nacional, etcétera, del siglo pasado. Entonces la pieza va a ser difícil que entienda nuestro contexto actual, porque en realidad lo que sabe es qué pasaba de 1999 para atrás, ¿no? Es bastante interesante cuando completa, porque sí tiene sentido, sí tiene por lo general una gramática correcta, pero siempre habla un poco como político, ¿no? Siempre habla un poco como, pues con un lenguaje que no nos es tan afín cotidianamente, ¿no? Ahora sí que el visitante llega y escribe en un teclado, como lo hace en cualquier computadora. La inteligencia artificial empieza a completar el discurso y cuando termina nos lo muestra en la pantalla, pero sobre todo lo lee en voz alta, de manera que se graba en una cinta magnética de cassette. Cuando termina de generar esa grabación, el discurso escrito desaparece y empieza a viajar por el sistema, que son 5 bocinas. Esto es un bucle de cassette que se repite. Y lo podemos empezar a escuchar como unos 30 segundos después de que lo genera. Y se va a repetir, le toma 4 minutos generar el bucle completo y la cinta nunca se borra. Entonces se van encimando los discursos, se va volviendo una cosa bastante difícil de discernir qué está diciendo. Y es un poco lo que yo siento que va a empezar a pasar con todo este contenido generativo, ¿no? Nos va a empezar a abrumar, nos va a empezar a ahogar y se va a volver un simple ruido de fondo, pues que mejor ya ignoramos. En el caso particular de esta pieza, el interés en la cinta magnética, pues sí viene un poco de esta idea de la inteligencia artificial como una tecnología que pues está obsesionada con el pasado, como ya dije, pero también por la acústica que tiene, ¿no? Creo que algo que a mí me interesaba es que esto sonara como cuando pasas a lo lejos de un meeting, ¿no? Y como que alcanzas a escuchar que están gritando algo y tiene una estética sonora muy particular, pero pues nunca se entiende qué dicen hasta que ya estás ahí a medio metro, ¿no? Y es algo que yo quería replicar de la manera más fiel posible y de ahí viene un poco este interés por vincular una tecnología que consideramos ahorita la más importante a futuro, con una tecnología que en realidad ya nadie recuerda, ya nadie usa. Sí hay una comunidad todavía de gente que escucha cassettes, pero pues son así como unos bichos raros, ¿no? También es un poquito una analogía de pues, como cierto estancamiento discursivo en el que estamos, ¿no? Como que es difícil de repente salirnos un poquito de los mismos discursos, sin importar nada de partidos, ni de izquierdas, ni de derechas, ¿no? Hay como esta cuestión un poco ya, pues como de algo que se siente muy establecido, ¿no? Y siento que lo establecido es un poquito como este ruido de fondo, ¿no? Creo que se nos va la vida diaria en estar en redes sociales pasando y pasando imágenes y textos, y al final ni te acuerdas qué leíste ni te acuerdas qué viste, ¿no? Es nada más como una manera de pasar el rato. Y es un poquito ese tipo de lecturas las que yo hago de la pieza, ¿no? Me gusta mucho que es una pieza muy ambigua al final. Creo que es bien padre toparte con algo que es ruido y el ruido tiene todas las posibles interpretaciones, ¿no? Y esa ambigüedad para mí es muy valiosa.
es un, bueno, viene del griego, es lago, y bueno, todo parte de eso. A mí me gusta mucho trabajar también con el contexto del espacio, y desde hace tiempo he querido trabajar con cianobacterias, por ejemplo. Entonces he ido haciendo algunas conexiones, ¿no? Sobre el lago de Texcoco, las condiciones químicas de ese lago salado y el caso de la espirulina, ¿no? Era un lago en el que se daban estas cianobacterias, ¿no? Que se les conoce como algae, pero realmente son bacterias que hacen fotosíntesis y es como muy interesante. Entonces, al tener una comisión para el festival, ¿no? Que conecta arte, ciencia, tecnología y tener la pieza en diálogo con el Templo Mayor, como que me hacía mucho sentido, ¿no? Ir por ahí, por la parte del lago, Limne. Y bueno, Limne es una exploración poética, biotecnológica, que cuestiona mucho nuestras relaciones con lo no humano, ¿no? En este caso, con los sistemas hídricos, ¿no? Y pensando en Tenochtitlán como ese pasado que suena futuro, ¿no? Eso que fue hace 500, 700 años y que ahora cuando especulamos sobre futuros y ciudades del futuro, vemos que ahí en Tenochtitlán se generaron técnicas y tecnologías impresionantes, ¿no? Que se adaptaron al medio hídrico, que hizo simbiosis, ¿no? con ese medio y ecosistema. Entonces, bueno, Limne lo podría resumir la pieza realmente como un fragmento de un lago ancestral que habita el cuerpo de una araña que teje cantos de agua, ¿no? ¿Por qué una araña? También porque, una especie endémica de esta zona es esta araña violinista, la Loxosceles tenochtitlán. De hecho, así en el nombre científico agregaron eso. Entonces, me pareció como interesante, ¿no? También involucrar, ¿no? Esa especie endémica, ¿no? Con el lago y hacer como una bioescultura interespecie, ¿no? que teje estos cantos de agua. Estos cantos, estas voces extrañas, vienen de un lenguaje trabajado en inteligencia artificial, usando grabaciones que he realizado de cuerpos de agua o de sonidos de agua simplemente, de lluvia, de lagos, arroyos, ríos, y esos sonidos se utilizan para entrenar una inteligencia artificial y obtener un lenguaje, ¿no? Especulando un poco sobre si el agua hablara, cómo sería su lenguaje, ¿no? Entonces el resultado fue interesante, dio una serie de palabras difícil de pronunciar para los humanos, pero que la inteligencia artificial puede pronunciar, ya que tienen muy pocas vocales, y suena como un lenguaje alienígena, ¿no? Alien. Y eso también me hace sentido un poco con estas ideas de que el agua viene del espacio exterior, ¿no? Este siglo es el siglo de los algoritmos y de la inteligencia artificial y es increíble lo que está pasando, pero también esta pieza busco también ver el otro lado, señalar el otro lado. La araña tiene dos monitores en donde se ve en tiempo real las condiciones donde viven las cianobacterias, ¿no? La temperatura, el pH, la humedad, el CO2 principalmente, porque estas generan generan oxígeno. Y la gente, el público puede mandar un poco de CO2 soplando una manguera y en ese momento, donde hay unos paisajes utópicos en la otra pantalla, aparece datos sobre el impacto ambiental de la inteligencia artificial y de las tecnologías, ¿no? Entonces, si Internet fuera un país, sería el quinto más contaminante, por ejemplo. Pero bueno, lo programé el rango hasta 600. Una vez que pasa de 600 ppm, ¿no?
Bueno, yo he estado indagando sobre cómo las computadoras y los Large Language Model, o sea, estos como sistemas de lenguajes largos comerciales, tienen guardadas dentro de sus archivos las imágenes que vienen en Wikipedia, que vienen de culturas antiguas. Entonces, yo tengo como una pequeña obsesión con los manuscritos y digamos que los manuscritos pues no están ahí porque son texto escrito, ¿no? En todo caso estarían en, como texto escrito, pero no como imágenes. Pero están las pequeñas, los dibujos que, marginales que llevan los manuscritos antiguos, ¿no? Eso se llaman miniaturas cuando te refieres a persa, a otomanas, a China. Pero en Occidente se llaman manuscritos iluminados, ¿no? Que son estos decoraciones que les hacían a los manuscritos, porque antes los libros eran muy caros y muy difíciles de hacer porque se hacían a mano. Entonces, pues dentro del, supongo que del valor que le daban, pues era también pintarlos, ¿no? Y son estos como pequeños dibujitos que tenemos en los márgenes de los textos, que están en los manuscritos. En Mesoamérica hay muchos, se llaman códices, ¿no? Aquí no se llaman manuscritos iluminados ni se llaman miniaturas, se llaman códices. Entonces, no sé, es esta de cómo están estos archivos de estas imágenes en los Large Language Model y cómo te permite una máquina hecha de lenguaje como las inteligencias artificiales mezclar contenidos que no tienen mucho que ver. Entonces, yo empecé haciendo las miniaturas un poco intentando generar imágenes que fueran como, por ejemplo, medievales o renacentistas con instrumentos contemporáneos como tomándose selfies o computadoras. Y eso me llevó a empezar a mezclar también pues, diferentes culturas y diferentes tiempos, ¿no? Específicamente yo no le digo a la computadora hazme esto, sino yo le pongo una serie de, creo un ambiente, como un ambiente para que se exprese. O sea, yo no le digo yo quiero que salga una persona aquí, sino le digo probablemente vaya a salir una persona, pero yo quiero satélites, no sé, armaduras, mapas, le doy muchísimas palabras, porque normalmente lo que suelen hacer con ellos, para promptear imágenes, es tres líneas, ¿no? Muy específico, muy claro lo que quieres decirle, y yo suelo darle a la computadora muchísima información y después revisar cuáles me sorprenden un poco, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos hablar de que las inteligencias artificiales son máquinas de la memoria, son máquinas del olvido porque tienen muchos prejuicios y un poco también como estas máquinas no son nuevas? O sea, yo hago un símil con los mapas celestes porque en un mapa celeste uno intentaba representar el universo, no solamente el universo de arriba, sino el universo terráqueo a partir del cielo y a partir de los cálculos que tú podías hacer, podías predecir el futuro, ¿no? O por lo menos lo que ellos pensaban que era para predecir el futuro. Uno de los casos más interesantes para todo el caso de unos mapas celestes como computadora o como máquina tecnológica es predecir eclipses, ¿no? Predecir cometas y ese tipo de asuntos que vienen del cielo y que antes tenían, y no sé, yo hago esta analogía de que antes nosotros nos sorprendíamos con un cometa, ¿no? Y ahora nos sorprendemos con una computadora que habla como humano. Y al fin y al cabo las dos son invenciones del humano que nos ayudan a resolver problemas de información, a transmitir historias, y no dejan de ser máquinas de imaginar. El problema de las inteligencias artificiales es que al sintetizar, pues rasuran estas objeciones o estas diversidad de opiniones, ¿no? Y un poco eso sucede también con las imágenes. Rasuran y sintetizan y quitan las cosas que son marginales, ¿no? Que son, digamos que son de bajo porcentaje. O sea, como en un término muy de qué es, porque además están basadas en lo que está en Internet y lo que está en Internet es pues, de países desarrollados de primer mundo. Por ejemplo, las culturas mesoamericanas tienen muy pocos bases de datos en Internet por muchas razones y muchas veces estas culturas están, no solamente las mesoamericanas, sino casi todas las culturas del mundo están bajo representadas en estas inteligencias artificiales, ¿no? Entonces yo te diría que te darán una visión muy deformada y muy, vaya, parcial, muy rasurada de la historia y del pasado
Y un poco lo que yo digo en la pieza y un poco como mi forma de ver el arte y ver la tecnología es que estas tecnologías militares, que están hechas por poderes militares y para desarrollos que probablemente nosotros no entendemos, pero que eventualmente veremos, tenemos que utilizarlas nosotros de maneras diferentes. O sea, tenemos que apropiarlas y utilizarlas de maneras para las cuales no están hechas. Y un poco para lo que no está hecho es para mezclar cosas que no tengan sentido, ¿no? Para hacer literatura, para hacer arte, no están hechas realmente para ello. Entonces yo lo que busco es un poco sacarlas del cliché, o sea, sacarlas de este punto común e intentar ver dónde puede, por ejemplo, combinarme rostros, no sé, egipcios, por decir algo, árabes o mesoamericanos con características arquitectónicas europeas, pero caracteres chinos. Como empezar a aprender estas cosas que, te digo, a mi gusto son como posthumanas. O sea, sí es como si estuvieras hablando con alguien extraterrestre, porque tampoco es como que sea terráqueo, es una computadora, no, digo, es una exageración, es una poría, pero en cierta manera estás hablando por primera vez, y eso nunca nos había pasado, ¿no? Con alguien que no sea humano. No es algo como que las máquinas nos van a quitar los puestos, ¿no? Solamente es una simbiosis. Pues el arte ha sido tradicionalmente uno de los vehículos más importantes, más interesantes y más críticos para pensar pues, todos los asuntos complejos, digamos, de cada momento. Y hablar de inteligencia artificial a través de estas pinturas o de estas imágenes que han sido creadas por Guillermo Galindo a través de una conversación que duró un tiempo largo con una inteligencia artificial a la que, o con la que iba reflexionando acerca de la fluidez de género, acerca de los límites entre la idea de lo femenino y lo masculino y la indagación de esta noción de ánima que es esta, el inconsciente femenino, digamos, en un cuerpo masculino. Aquí hay una serie de entes imaginarios que viven dentro de mí y que se han manifestado desde mi infancia y que les he podido dar vida y los he podido traer al mundo material por medio de la inteligencia artificial. Tania tiene mucho conocimiento porque ella me ha ayudado a hacer el análisis de mí mismo y de las piezas al mismo tiempo, y ella ha traído el vocabulario específico para definir lo que está sucediendo en cada una de las piezas. Pues hay mucho que ver en estas piezas, ¿no? Hay, por ejemplo, los estereotipos que existen ya como en lo que imaginamos que es mujer, hombre, que son categorías normativas no naturales, y también glitches, ¿no? Como los hay en nosotros. Hay también relación con ideas como Disforia Mundi, por ejemplo, este libro de Paul Preciado, muy interesante, en donde llega de alguna forma a la conclusión de que estamos viviendo en un momento, o que hay una dimensión disfórica, digamos, en nuestro habitar el mundo, precisamente por esa normalización de los géneros, pero no solo de los géneros, de todas las dicotomías y de todo lo binario que, digamos, que es la forma en que habitamos este mundo, ¿no? Y en las imágenes, pues, está todo eso, están los estereotipos de género, pero también está como toda esta imaginación colectiva que es increíble, y por otro lado,
hay una posibilidad de ver a la inteligencia artificial como campo de conocimiento, que no es lo mismo todo el análisis, que además es muy pertinente, el análisis crítico de qué es lo que estas tecnologías van a hacer con estas y otras tecnologías. No es la única tecnología a la que hay que criticar o a la que hay que analizar, ¿no? Pero eso me parece, sobre todo, que es una obra que nos permite entrar en esa reflexión y, sobre todo esta noche, como de una manera performativa. Hay elementos de notación, que es una parte muy importante en el trabajo de Guillermo, ¿no? La notación experimental, la investigación sobre las escrituras, la relación de la escritura con la música, con la composición musical, ¿no? Y todo eso está en estas imágenes. Hay mucho que pensar acerca de todo lo que se dice que es la inteligencia artificial, y creo que está a lo largo de todo el festival, ¿no? Vamos a poder como un poco también romper, brincar esos estereotipos de lo que se nos dice que es la inteligencia artificial, lo que hay que pensar sobre ella. Eso, pues les invitamos a que recorran estas imágenes y que también el público pues se haga sus propias preguntas, ¿no? Sobre su propia experiencia de género, que es muy importante, pero también sobre esa experiencia frente a las tecnologías. Por lo pronto, acabo de empezar y se me hace algo muy productivo. Se me hace un instrumento bastante interesante y me gusta mucho el juego con el estereotipo colectivo, que es lo que forma la inteligencia artificial. Es un estereotipo muy generalizado, de maneras que hemos adoptado, así como hemos adoptado instituciones, así como hemos adoptado conceptos de género, de raza, de geografía, y son conceptos que se nos han impuesto. Y me interesa mucho jugar con ese estereotipo colectivo. Según Carl Jung, esta apertura a menudo inicia el proceso de individuación, integrando varios aspectos de mi ser, masculino y femenino, en un todo comunicado. You're seeing a satirical mini market that's about satirizing the way that certain technologies track us online and start to build a profile of who it thinks that we are, what we like, what we don't like, what we might be interested in, where we spend our money, where we spend our time. And often this profile, or actually not often, it's never available to us. We have no idea what our profile is. So this project is a collaboration between myself and a researcher named Dr. Jennifer Edmond, who studies the cultural effects of artificial intelligence on people and on society at large. And we wanted to bring this into conversation. We wanted people to start to think about what this profile is that's sort of wandering around behind them, what this shadow profile is of who they are, because none of the companies that are sort of behind building these profiles make them available to us. So there's no transparency. So the SKU market promises, you know, sort of to let you see what your profile is, but it's a bit with the humorous tone. We're allowing you to shop at the mini market you're seeing here. You buy 5 products, and then, like magic, the algorithm tells you exactly who you are. So
but it's maybe not a mirror of yourself that you would imagine seeing. And we hope that it prompts some conversation about what an algorithm proposes to know about you. It was commissioned by Science Gallery Dublin in Ireland in 2021. So they're often working with humor, I find quite interesting because it has to be culturally relevant. So what you're seeing here is actually quite aligned with Irish culture and Irish humor sensibilities. Perhaps that translates globally, I would hope. Some things on the shelves may be quite familiar to you. You might be able to shop for some single origin coffee, a reusable bag, using a dating app, maybe Insta social media, something like that. And we developed the piece thinking about an audience around 15 to 30 years old. What would be the products that they would enjoy shopping for that would be relevant to their lives? We call it an artificial intelligence because, of course, it doesn't function like a full system. What we've done is create a closed system that allows us to just work with these products. But each product, as you suggest, does have many qualities around how old you are, what you like to do, what your interests are, what you have already, what you want. And so all of those things are displayed. Maybe you'll see to the right of me here, this is the algorithm working through all these different scenarios, correlating what your profile is. So about every product that you add, at all five, it keeps adjusting itself, recalibrating who you are. So it's a unique combination for everyone who shops because it depends on the order that you shop, which products that you buy. What I would say is, comedically, we're trying to mimic an algorithm because we actually don't know how it works. So we're using what we've come to hear in reporting about how advertising companies and the people who are sort of circulating this data are, you know, psychographically and demographically analyzing us. So we made, you know, sort of farcical, a mimic version of what that is. So that's what you're seeing displayed here. And then once the sort of irony is, once you've made your purchases, your profile moves to the bottom of the screen, you're locked forever. Your profile can never change. You have no control. So that's sort of a bit of a joke as well on the fact that we don't have any command of altering our profile. I might start thinking like an algorithm, but I don't really know what an algorithm thinks, so I'm doing a lot of guesswork. And that's what sort of is part of the fun process over here, is you might have in your imagination what you think you're going to get. And then once you actually get your profile, you'll read it and be like, why did it say that? Like, what product did I purchase that would make it assume that that I have sneaking suspicions or like true crime, or that that I spend all of my time as a couch potato, I'm lazy or something like that. And you may not like being called some of those things. So I think some people shop trying to get a perfect reflection of themselves, almost like a horoscope or something. Like, they want to be told something wonderful about themselves. And they might be. However, some people shop with the intention of trying to mislead the algorithm about who they are. So they may not take offense at all. They might just be like, why does it think that? So I think both ways kind of encourage an interesting conversation back to our main point, which is we have no idea how these things work, and we don't know how to really manipulate them to our advantage. We can try, but I think that the process of shopping tends to bring people into that train of thought, and that's part of the work. The main prompt of this project is, who does an algorithm think that you are? And who do you want it to think that you are? So I think by sharing this profile and you're reading it, and it reads very confidently, like it knows exactly who you are. I can pull one up for you later to read one. But I think that the idea is for you to react and say, do I want an algorithm to know who I am? Do I not? And I think perhaps, why don't I have any control over making that choice? I think that's kind of strange, and that we don't have any, like I said earlier, transparency. We're guessing. We don't know how exactly these things work or how they're calibrated. So I think that's kind of a concern of mine. I would like to have more command and control over my own data and profile, and perhaps there's conversations we can have about digital policy and how those things can be put more in our control.